Buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo, quiero darles la bienvenida a todos al Foro de Tecnología en la Unidad de Cuidado Intensivo. La idea de este foro se realizó con el propósito de mostrar la importancia de la tecnología en la UCI y cómo esta va a transformar nuestra práctica clínica. Ya hemos visto alrededor de la historia de la medicina y de la unidad de cuidado intensivo cómo esta pues ha mejorado nuestra calidad de vida, cómo ha mejorado también el tratamiento de los pacientes, cómo nos ha ayudado a monitorizar mejor el paciente. Pero hemos visto en conjunto a todo, en conjunto de nuestro grupo, que pues hay como cierta apatía. Entonces, nuestro foro se hizo con la iniciativa de mostrar con una perspectiva multidisciplinaria que en verdad la tecnología es fácil y que se puede ver de una manera multidisciplinaria. Entonces, acá los dejo con Dianita Quintero, que ella también es una moderadora que nos acompaña para podernos responder la pregunta de cómo la tecnología está transformando el cuidado intensivo. Bueno, vamos a iniciar con nuestro intensivista que es especialista en ecografía. Gracias. El doctor José Ugarriza, él es intensivista, magíster en cuidado intensivo y en ultrasonografía en cuidado intensivo, quien va a empezar respondiéndonos la pregunta de cómo la tecnología está transformando el cuidado intensivo en la actualidad. Doctor Ugarriza, muchas gracias y esperamos su ingreso. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como todos han dicho, este comité es nuevo y es uno de los comités que debe ser de los más importantes de la ANSI. Quería empezar con una palabra de Confucio que nos representa muy bien, puede ser a este comité, el cual dice que el hombre mueve montañas, pero comienza llevando primero unas piedras pequeñas. Y eso es lo que nosotros queremos partir desde este comité, comenzar de a poco hasta que el comité sea algo demasiado importante en la ANSI, dadas las tecnologías y dado cómo está evolucionando el cuidado intensivo actualmente. Básicamente, respondiendo a esta pregunta, debemos tener en cuenta que la humanidad siempre ante eventos muy adversos, donde está padeciendo, donde está en su mayor sufrimiento, parece que saca lo mejor de sí, ¿cierto? Nosotros alrededor de la historia hemos tenido muchas pandemias, pero si recordamos, hay 12 pandemias que han sido, digamos, muy determinantes en la historia de la humanidad, porque cada una dejó un avance tecnológico en su momento y en su tiempo. Recordemos, por ejemplo, la pandemia de la peste negra, en el cual en ese momento se comenzó con la cuarentena, comenzó a hablarse de la cuarentena. Fíjense que a pesar de que en ese tiempo uno puede decir, no, que la tecnología no era avanzada, pero para ese tiempo una cuarentena era un sistema importante del cuidado en todas las personas, de evitar que esa pandemia se propagara. Y así sucesivamente, durante todas estas pandemias hemos visto que en cada una ha sucedido algo hasta llegar a la actualidad. Cuando sucedió todo el tema del COVID, pudimos mirar y enfatizar cómo había evolucionado en un par de años tanto los cuidados intensivos. Tratamos de todo lo que no llegaba al cuidado intensivo, llegar a este, porque este no podía desplazarse hacia ningún otro sector, ¿verdad? Hablando pues de cómo la tecnología ha influenciado en los cuidados intensivos, lo hemos visto de muchísimas maneras, de muchísimas formas. Para nombrar algunas, por ejemplo, la monitorización hemodinámica avanzada. Podemos poder cómo ha evolucionado desde tener los monitores tan rudimentarios hasta tener estos nuevos monitores, que pasamos de ser tan invasivos a tratar de ser ahora mínimamente invasivos y arrojarnos mucho más datos y mejor, con mejor precisión, sin necesidad de tener que invadir tanto a nuestros pacientes. Ni que hablar de la ventilación mecánica, ¿cierto? Que hemos pasado de aquella
epidemia de poliomielitis, a tener ese pulmón de acero, a tener estos nuevos ventiladores con un software incorporado y hasta tener inteligencia artificial en los mismos, poder determinar grados de asincronías en nuestro paciente y que éste pues nos dé una alarma y nos dé un aviso. Ni que hablar de las terapias de reemplazo renal continuas, las terapias de purificación extracorpórea que venimos utilizando hoy en día. Todos estos avances tecnológicos han hecho que el cuidado intensivo aumente su calidad y su precisión en el tema de manejar nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos. El ultrasonido, pues yo que me dedico un poco a esto, hemos visto cómo se ha incorporado cada vez más a la unidad de cuidados intensivos y ya hace parte de un signo más de la semiología y se considera como el sexto elemento al momento de nosotros hacer el examen físico en nuestros pacientes. La telemedicina, ni qué hablar, cómo nos ayudó en la pandemia y cómo evolucionó un montón para tratar de llegar a esas partes donde ni siquiera un intensivista podía llegar. Los sistemas de información actuales para gestión de datos y toma de decisiones en nuestros pacientes. Las terapias de resucitación actualmente con los sistemas de reanimación cardiopulmonar avanzados, cómo han evolucionado. La medicina personalizada que tanto hablamos, ¿cierto? Hablar de la genómica, cómo con terapia genómica podemos determinar y actuar durante distintas enfermedades. La medicina de precisión para una mayor, para un mejor tratamiento personalizado en nuestro paciente. Ni que hablar de la realidad virtual y aumentada que la utilizamos para la rehabilitación en nuestros pacientes que están en UCI. Y ni dejar de un lado la inteligencia artificial que nos ayuda a analizar y a predecir un mejor outcome en nuestros pacientes. Y si tenemos un poquito la inteligencia artificial que hacia donde nosotros vamos a ir, podemos utilizar de distintas maneras, como análisis de datos, predicción de resultados, detección de patologías de una manera más precoz, por ejemplo, cuando se está utilizando actualmente para el código de sepsis, ya la inteligencia artificial nos puede arrojar una alarma cuando nosotros elaboramos la historia clínica y nos puede dar unos signos de alarma diciendo que nuestro paciente puede o no tener una sepsis sin que este sea un diagnóstico, pero ya nos envía una alarma. Integrar a la inteligencia artificial al monitoreo hemodinámico en nuestros pacientes. Y así de muchas maneras vemos cómo la tecnología puede ayudar y cómo nos ha ayudado en la unidad de cuidados intensivos. Y no cerrar más que con otra palabra de alguien que pues yo creo que conocemos todo de Paulo Coelho, que dice que es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Muchas gracias y esta pues es mi percepción acerca de cómo la tecnología puede influenciar en la unidad de cuidado intensivo y cómo va a revolucionar a la unidad de cuidado intensivo. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. Al final, cuando ya todos nuestros panelistas hayan dado su intervención, haremos unas preguntas con respecto a lo que ustedes nos han dicho y lo que hemos tratado de captar para dejar una mejor imagen y una idea clara sobre este tema. Muchísimas gracias, Muchísimas doctor. gracias. Ahora seguimos con la doctora Eliana Castaño, fisioterapeuta especialista en cuidado crítico del adulto, quien nos va a responder igual a la pregunta de cómo la tecnología está impactando al cuidado intensivo. Doctora Eliana. Muy buenas tardes, ¿cómo han pasado? Bendiciones. Para mí Gracias. es un placer estar aquí acompañándonos en la tarde de hoy. Digamos que es mi primera vez que estoy por acá compartiendo este tipo de experiencias con la ANSI. Entonces, desde el punto de vista de la fisioterapia como tal, en el cuidado intensivo, pues ha trascendido, ha mejorado en cuanto a la tecnología, se ha ido incorporando día a día y año tras año, por decir así, empezando, como lo decía el doctor Ugarriza, con el tema de la ventilación mecánica, que empezamos con el pulmón de acero en el año 1863,
Cora, se nos silenció, qué pena. Tiene silenciado su micrófono. Pero Anda, qué pena. solo fueron los Bastante últimos me 10 escucharon, segundos. qué pena. Desde Sí, buenas bastante me tardes. escucharon. Ajá. Bueno, pues Hasta podemos iniciar. no, mentiras, los últimos Bueno, 20 buenas segundos. tardes. Me presento nuevamente, como presentaron, mi nombre es Eliana Castaño, soy fisioterapeuta, actualmente especialista en cuidado crítico. Pues la pregunta es de cómo ha transformado la tecnología en la parte de cuidado intensivo en cuanto a fisioterapia. Pues como lo decía, siguiendo un poco lo comentado por el doctor Ugarriza, el de la ventilación mecánica, en el año 1800, en el año 53, perdón, que empezaron los primeros pininos, primeros entornos para iniciar ese proceso de ventilación o crear esos ventiladores mecánicos, y llamamos lo que fue el pulmón de acero, que fue por John F. en el 1853, donde crea el pulmón de acero como principal o digamos, la primera herramienta para iniciar esa ventilación mecánica invasiva. Posterior a ello, pues vinieron otros actores como tal desarrollando unas tecnologías más ya avanzadas, donde incorporaban pues la presión negativa, la presión positiva y todo eso. Enfoque que hasta día de hoy tenemos tantas modalidades de ventilación, tantos modos ventilatorios, tantos casas comerciales como modos ventilatorios que nos permiten el día a día evaluar más la mecánica respiratoria de ese paciente, tomar decisiones que nos permitan pues llevar un enfoque multidisciplinario y más enfocado en la recuperación o en la rehabilitación de ese paciente en el día a día, como son la identificación temprana, las sincronías. Tenemos pues actualmente, no, de pronto no todas las instituciones cuentan, pero sí lo tenemos disponible en la tecnología, que es el modo ventilatorio del NAVA, que nos ayuda pues a identificar ese instinto neural o ese tiempo neural para poder acomodar lo que me está haciendo ese paciente y poder identificar tempranamente esa sincronía, que como todos sabemos, la sincronía ventilatoria pues nos aumenta los días de ventilación mecánica, nos aumenta la estancia hospitalaria y por ende los costos en salud. Enfocado en ese ámbito de la ventilación mecánica invasiva, también se fueron incorporando la ventilación mecánica no invasiva, que también tenemos varias formas como administrarla, que nos permite también evaluar a ese paciente con esos criterios para poder darle su resolución antes de llegar a la intubación orotraqueal. Como tal, como todos sabemos, pues el riesgo que tenemos de infecciones asociadas a dispositivos es bastante alto una vez que iniciemos una ventilación invasiva. Entonces se trata de intervenir a nuestros pacientes con esas tecnologías de ventilación mecánica no invasiva, con cánula nasal de alto flujo, que también ha sido un boom en cuidado intensivo y se desarrolló mucho en la pandemia, fue de gran uso en la pandemia. Y pues en la actualidad se sigue usando con bastante veracidad y bastante enfoque clínico. Adicionalmente a ello, también tenemos bastantes dispositivos que nos han ayudado en la rehabilitación física, rehabilitación pulmonar en el día a día de nuestros pacientes. Fue pues una intervención, no sé si alcanzaron a entenderme lo que les proponía, pero sí también quiero como dejar algo allí y siempre tengamos presente que si no conocemos la tecnología, es como si estuviéramos usando un redondo en un BBM, como dice la profe Viviana Cubillos, tenemos un BBM y estamos manejándolo como un Renault. Entonces, la importancia de la tecnología, los avances tecnológicos, es poder yo conocer la tecnología, qué equipo tengo, cómo funciona mi equipo, para yo poder darle esas herramientas que requiere mi paciente, esa intervención que requiere mi paciente y poder utilizar adecuadamente la tecnología. Y para eso requerimos pues de unas capacitaciones previas al uso de ella para poder hacer un buen uso y pues tener los mejores resultados clínicos en nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eliana.
Igual al final haremos las respectivas preguntas. Ahora seguimos con la doctora Joana Rodríguez. Ella es fonoaudióloga, magíster en neurociencias, quien nos va a responder igualmente a la pregunta: ¿cómo la tecnología está transformando el cuidado intensivo? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este espacio es maravilloso porque estamos compartiendo tanta información desde diferentes puntos de vista que seguramente nos va a nutrir interdisciplinariamente. Bueno, en mi caso, yo soy fonoaudióloga y hasta hace unos pocos años no se concebía una fonoaudióloga dentro de una unidad de cuidado intensivo, o no por lo menos dentro de los periodos más agudos de la estancia de un paciente allí. Y la tecnología precisamente ha sido la facilitadora de que nos posicionemos allí. Y es porque a medida que ha evolucionado el tiempo y estos dos colegas que han hablado hace un momento lo explicaban de una mejor manera, porque pues obviamente han estado siempre allí en la unidad y saben la historia de la evolución de la tecnología en las unidades. Yo puedo decir que los procesos de rehabilitación, en mi caso de comunicación y deglución dentro de una unidad de cuidado intensivo, han dado o se han dado cabida y han tenido allí un espacio, precisamente porque la tecnología ha evolucionado y nos hemos dado cuenta que necesitamos a alguien allí que haga el uso, la adaptación y las mejoras para que estos pacientes desde la unidad puedan ser rehabilitados tempranamente y así, de alguna manera, reducir la estancia, minimizar secuelas, prevenir eventos adversos. Entonces, en mi caso y desde la perspectiva de la rehabilitación específicamente cognitiva, comunicativa y de la deglución, nos ha permitido entrar allí posicionándonos a través del tiempo y aunque ha sido un poco complicado y sé que no todos, bueno, muchos de los que están acá en sus unidades sí tienen fonoaudiólogas o fonoaudiólogos, pero otros muchos no, el llamado es a que evolucionemos tanto la tecnología como el recurso humano para aplicar esta tecnología, para apoyar los procesos asistenciales dentro de la UCI. Y pues luego hablaremos un poco sobre cómo la comunicación se vuelve una herramienta indispensable dentro del proceso asistencial en una UCI. Y no es solo la comunicación entre los profesionales, sino por supuesto de los profesionales con el paciente, de los profesionales con la familia del paciente con sus familiares que nos pueden ayudar a mejorar. La evolución de la tecnología y el uso de esas tecnologías dentro de una UCI que hemos visto que en las que se han abierto puertas como el uso de dispositivos electrónicos, las aplicaciones y algunos software, pues han permitido la incursión y el posicionamiento de profesionales como la fonoaudióloga o el fonoaudiólogo dentro de las UCIs, garantizando así pues una atención interdisciplinar y transdisciplinar que nos conviene a todos, no solo al paciente, sino al equipo que allí está. Entonces, más o menos eso es lo que puedo yo contarles acerca de la experiencia de la tecnología en UCI. Doctora, muchas gracias por su intervención. Igualmente, le recordamos a todos si tienen preguntas que les vayan surgiendo a medida que nuestros conferencistas han hablado, nos las pueden hacer llegar por el chat. Y por ahora vamos a seguir con la intervención de la doctora Alexandra Jiménez, pediatra intensivista, quien nos va a hacer dar respuesta también a la pregunta de cómo la tecnología está transformando el cuidado intensivo. Obviamente ella lo enfocará al cuidado intensivo pediátrico. Doctora, la escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Claro que sí, pues podría enfocar la tecnología en cuatro puntos importantes en el cuidado intensivo pediátrico. Primero es que gracias a la sistematización de los datos, nosotros hoy pudiéramos basarnos en modelos predictivos, básicamente, por ejemplo, en sepsis, para determinar precozmente algunos pacientes que son respondedores o no, por ejemplo, a determinada terapia, soporte vasoactivo y demás. Entonces, uno, en predicción de
modelos. En segundo lugar, está todo lo que podemos hacer a través de programación de lenguaje natural. Sabemos hoy que desde el cuidado intensivo es muy importante conocer cuál es la respuesta del paciente a la atención que nosotros tenemos en unidad de cuidado intensivo y particularmente en humanización. Y con programación de lenguaje natural en análisis de sentimientos, todas las valoraciones que, por ejemplo, hace el equipo interdisciplinario de psicología, pudiéramos valorar pues cómo está sintiéndose el paciente en la unidad. En tercer lugar, pues ya lo venimos haciendo con una ventilación dirigida, pero básicamente uno puede tener los algoritmos de decisión de extubación basados en múltiples nodos. Primero, no solamente la respuesta de la mecánica ventilatoria, los gases, el estado del paciente, sino también la respuesta diafragmática que tiene. Entonces, es importante tener en cuenta que pudiéramos tener estas predicciones. Y por último, y no menos importante, el conjunto y la combinación de señales biológicas con imagen. Entonces, hoy nosotros podemos tener un perfilamiento mucho más acertado y cercano de todo lo de la imagen relacionada, por ejemplo, con rayos X de tórax, incluso algunos pacientes con una valoración temprana en tomografía cerebral. Y pues la imagen médica y los avances de tecnología e inteligencia artificial nos permiten hacer una precisión de las áreas, por ejemplo, comprometidas áreas o en tomografía de tórax, áreas específicas de hiperinsuflación pulmonar, que son mucho más acertadas con, pues a través de algoritmos de, por ejemplo, redes neuronales convolucionales, que son muy superiores, por ejemplo, solamente a la valoración que pudiera tener el médico radiólogo. Entonces, pues creo que esos son cuatro focos importantes donde la inteligencia artificial pues está revolucionando definitivamente el cuidado intensivo pediátrico, no solamente desde el diagnóstico, la predicción, sino también desde la estancia y cómo el paciente percibe la misma pues durante el tiempo que está en cuidado intensivo. Doctora, muchísimas gracias por su intervención. Seguimos ahora con el doctor Juan Pablo Bermúdez, bioingeniero con formación en Planning and Projection of Cells, me perdona la pronunciación, Tranquila. quien nos va a dar respuesta también a cómo la tecnología está transformando el cuidado intensivo. Bueno, muchas gracias. Agradecer a la AMSI y al comité por la invitación. Definitivamente, la pregunta para mí ya es un avance importantísimo en lo que tiene que ver con cuidado intensivo, cómo la tecnología está transformando el cuidado intensivo y es lo que nos tiene en este tipo de reuniones en las que tenemos que interactuar desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista clínico, muchas otras profesiones, muchas otras disciplinas que tienen que empezar a conversar o hablar o entenderse en un idioma basado en tecnología. Las personas que han intervenido antes de mí han hecho una recopilación de todo lo que ellos han visto en el transcurso de estos años, en la evolución de la tecnología, y yo que trabajo con la industria desde el punto de vista de la bioingeniería y del diseño de dispositivos, fabricación de equipos, implementación de estas tecnologías en las unidades de cuidado intensivo, hacen que este tipo de escenarios pues ya sea parte de ese avance que tiene la tecnología en este tipo de escenarios. Yo puedo decir que he visto muchos avances en el monitoreo desde el punto de vista hemodinámico, como lo decía el doctor mi doctor Urrúciga, perdón, la poder humanizar mucho más la intervención con los pacientes, volver mucho más humano el trato con este tipo de pacientes al ser menos invasivos, al intervenir menos a los pacientes, ha venido resurgiendo dentro del punto de vista tecnológico y de nanotecnología, invención, desarrollo, sensores cada vez más, menos, con menos cableados, sensores inalámbricos, biosensores. La tecnología hoy nos está llevando a tener información desde el punto de vista fisiológica, biofisiológica de los pacientes de una manera con la que pueden interactuar con la tecnología sin tener que
hacer y sin tener que invadir a los pacientes. Eso ha sido realmente un avance importante en tecnología desde el punto de vista de monitoreo. Y algo que de pronto se va a conversar más adelante y en la que quisiera hacer una intervención más adelante, y es el poder monitorizar a esos pacientes que están en niveles de sedación profunda o en niveles de sedación moderadas, donde el cerebro, que era ese órgano blanco, que es el órgano blanco de la anestesia, no, de la sedación en este caso, no estaba siendo monitorizado. Y he visto muchos avances desde el punto de vista de electroencefalografía, de monitoreo de la saturación tisular cerebral, para poder llegar a tener información de un órgano que teníamos desamparado. Todos los monitores de signos vitales nos pueden dar información hemodinámica, información de la respiración, información de muchos parámetros fisiológicos, y este tipo de tecnologías hace que lleguemos al órgano donde realmente están actuando este tipo de medicamentos, lo cual es fascinante lo que he visto yo evolucionar las unidades de cointensión en el país. Ojalá todas, ojalá este tipo de comités, ojalá este tipo de interacciones ayuden a que la estandarización de la tecnología sea para todos, que no sea solo de los top hospitals o de los hospitales que más tienen recursos, sino que realmente esto llegue a todos los rincones de nuestro país, que la estandarización vaya de la mano de la humanización y del conocimiento, que es lo que queremos con este tipo de talleres, y es donde queremos llegar. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y ese sería mi aporte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Ahora seguimos con el doctor Cristian Cubillos. Él es terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional y tiene una maestría en educación. Entonces, quisiera hacerle esta pregunta: ¿cómo considera usted que la tecnología ha transformado el cuidado intensivo? Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Sumándome a lo que mis colegas han dicho anteriormente, yo creo que la tecnología ha sido una puerta importantísima para poder actualizarnos y formarnos en las nuevas tecnologías en cuidado intensivo. Yo siento que de una u otra forma la tecnología ha sido como una puerta a que nosotros podamos empezar a empoderar nuevos procesos, a que el conocimiento sobre el cuidado crítico no se quede basado solo en un libro, sino en lo que ahora los pacientes nos dicen con los datos, con la forma en la que las señales se van transformando y en cómo podemos utilizar esto para poder hacer una mejor atención del paciente. Como lo decía mi compañera Joana, en rehabilitación a veces es muy difícil tratar de iniciar en el cuidado intensivo y a veces abrir la puerta a un fonoaudiólogo, a un terapeuta ocupacional, a un terapeuta físico al principio era muy complicado. Ya hoy en día hay muchos equipos que tienen su equipo de rehabilitación propio de la UCI y eso ha permitido que también se hagan nuevas experiencias que permitan involucrar la tecnología como parte del proceso. He visto estrategias basadas en la realidad aumentada o en la realidad virtual, donde el paciente puede interactuar de otra forma y sería muy interesante empezar a medir cómo este tipo de interacciones cambian las señales internas del paciente y que podamos hacer como un nuevo abordaje del proceso de rehabilitación pensado no solo en el bienestar del paciente, sino en disminuir los tiempos de estancia, los tiempos de delirio, en hacer una UCI que sea un poco más dinámica para ese paciente que está pasando por una situación que es realmente crítica, que realmente puede afectar no solo su ser físico, sino su ser psíquico también, del cómo se afrenta frente a una situación que es complicada. Entonces, la tecnología yo siento que es el primer paso para poder empezar a transformar estos nuevos procesos que al principio se tornaban tediosos, difíciles, que al inicio eran con pulmones gigantes de acero que limitaban la movilidad y que hoy ahora nos invitan a tratar de mover a un paciente que está ventilado, que hoy nos invitan a tratar de despertar a un paciente que está en constante estado de sedación y que hoy nos invitan a, ¿por qué no?, empezar a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta adicional que nos permita tener una mejor calidad del conocimiento sobre lo que el paciente está sintiendo, lo que está viviendo y cómo podemos transformar eso que está sintiendo en algo beneficioso para su salud. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cuyos, por su intervención. Ahora les quiero presentar a nuestra enfermera, Mónica Rojas. Ella es enfermera especialista en cuidado intensivo, docencia universitaria, gerencia y calidad y gestión en la clínica, en el hospital infantil. Entonces, le hago esta pregunta: ¿cómo considera usted que la tecnología puede
transformar el cuidado intensivo. Gracias, doctora, y bueno, un saludo para todos, especialmente a todos los que están conectados y aceptaron nuestra invitación. Y bueno, yo quiero retomar lo que han comentado los anteriores participantes y han hecho una muy buena descripción de cómo desde su punto de vista y desde su, digamos, disciplina, ven la tecnología en la unidad de cuidado intensivo. Quisiera definir dos cosas que son principales. Lo primero es que la tecnología ha estado siempre en la unidad de cuidado intensivo. Como todos ustedes bien lo mencionaron, ha tenido una evolución de acuerdo a las necesidades, de acuerdo también al desarrollo humano, social y pues en el momento en que estemos, digamos, viviendo la historia. Y dos, la tecnología nunca puede reemplazar el cuidado directo al paciente. Creo que estos son dos mensajes con los cuales yo quiero arrancar y es como yo veo y dimensiono que la tecnología siempre es nuestro aliado, es una herramienta que nos va a permitir mejorar los resultados, no solamente clínicos, sino también a través de la seguridad del paciente, lo que tiene que ver con la calidad y gestión. Cómo se sienten los pacientes, cómo nos perciben y el tema de la comunicación es muy importante. También quiero retomar lo que decía Juan Pablo previamente y es cómo ese diálogo de saberes nuevos nos permite converger en un solo sentido y es que las cosas vayan como esperamos y cada vez se mejore en el día a día. Quiero también revisar todo el tema de la tecnología, no solamente en el diagnóstico, en el tratamiento, sino en cómo podemos ir identificando esas, digamos, oportunidades que tenemos dentro de la gestión y de ir disminuyendo esos, digamos, riesgos y brechas que, si bien es cierto, se presentan en todos los entornos clínicos, cada vez más debemos ir apuntándole a mitigar esos riesgos para que nuestros pacientes estén mejor. Sin duda alguna, en este sentido, es importante que podamos desarrollar competencias que nos permitan aprovechar cada vez más esa tecnología, pero también llevarla a cada uno de nosotros y hacerla más democrática. Creo que en este sentido nosotros vamos a poder avanzar en cuanto a lo que tiene que ver con tecnología, que hay muchísima, ya han tocado muchas, sobre todo las emergentes, y que digamos que porque están muy de moda, pues obviamente son más visibles, pero digamos que mi información o mi mensaje que les quiero dar es que solamente es una vía para ser cada día mejor, pero no lo es todo. La tecnología es una herramienta que nos complementa lo que hacemos en el cuidado directo de los pacientes. Muchas gracias, jefe, por tu intervención. Entonces, ahora seguimos con la nutricionista Andrea Lancheros. Ella es especialista también en ciencias y tecnología de alimentos de la Universidad Nacional. Bienvenida, Andrea. Quiero que respondas la pregunta, ¿cómo crees que la tecnología ha transformado el cuidado intensivo? Buenas tardes a todos, a los asistentes y agradecer en primer lugar también a toda AMSI y a los que lideran también este comité. Como respuesta a la pregunta, desde el ámbito nutricional debe tener presente que la nutrición como ciencia siempre ha sido un reto para los pacientes, no en el área esencialmente ni de cuidado intensivo, sino a lo largo de todos los ámbitos que requieran la atención de un paciente, debido a que es una ciencia dinámica. Nunca hay una palabra dicha, una ciencia, digamos, o un control estricto sobre lo que debemos vigilar en nutrición. Siempre será un reto y ha sido, es y será un reto para todos nuestros pacientes. Nuestro objetivo siempre va a ser evitar la depresión nutricional específicamente. En cuanto a la tecnología, para dar continuidad a la pregunta, quisiera tener presente o resaltar la estrategia de la Organización Mundial de la Salud del 20 a 25, un programa donde mencionan o llevan un abanderado de la tecnología y el Internet como el análisis de los datos, cuyo principal objetivo no va a ser solo presentar una estadística o llevar un reporte de datos, sino que estos tengan una finalidad terapéutica y que tengan un desenlace para el paciente. En el caso de la nutrición, podemos tener bastantes componentes desde la valoración nutricional como tal o desde la bioquímica del paciente.
Con estos datos se va a tener que realizar una interpretación terapéutica, un diagnóstico y un manejo para este paciente. Es importante también resaltar, por ejemplo, el uso de la tecnología en la nutrigenética, en la nutrigenómica. Digamos que en estos dos espacios lo que se busca es identificar la relación de los alimentos con los genes y cómo estos expresan una enfermedad o expresan una condición de salud. Por tal razón, esta intervención nutricional de la mano de la tecnología siempre va a tener una finalidad predictiva y preventiva. De igual manera, se busca hacer participativo todo este proceso, es decir, que el paciente tenga inclusión en su tratamiento, decisión y obviamente conocimiento oportuno de todo lo que está sucediendo en su proceso de hospitalización o de enfermedad. Uno de estos casos puede ser también el uso de los aparatos portátiles o, por ejemplo, las mediciones de insulina, regulación, identificar a nuestros pacientes. Es importante resaltar y que todos tengan un mensaje, nuestros invitados acá del foro, que la humanización hace parte de este proceso y es una invitación para que no seamos temerosos de un campo que a lo mejor está en vanguardia y está al alza, sino que entendamos a la tecnología, el procesamiento de datos y la inteligencia artificial como tal, como una herramienta que va a ayudar a nuestra labor, mas no la va a retirar o va a ser el reemplazo de nuestra actividad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por tu intervención. Ahora seguimos con el químico farmacéutico, Andrés Torres. Aparte de ser químico, él también es especialista en epidemiología y tiene una maestría en farmacología clínica y un doctorado en salud pública. Entonces, quiero saber por parte de todos, Andrés, ¿tú qué piensas o cómo crees que la tecnología ha transformado el cuidado intensivo? Hola, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Mi opinión es muy cercana a la que comentaba la jefe anteriormente. La tecnología ha estado presente en todos los procesos de la humanidad y la UCI no ha sido indistinta a esto. Digamos que a través del tiempo, la tecnología ha modelado las actividades que se hacen en cuidado intensivo y demás actividades asistenciales. Desde la perspectiva de la química farmacéutica, de la farmacia, se puede pensar que la tecnología ha beneficiado a dos vertientes o dos aspectos importantes: el medicamento como producto específico y la atención centrada en el paciente, específicamente hablando de sus necesidades farmacoterapéuticas asistenciales. Digamos, en términos recientes, algunas innovaciones que han favorecido la seguridad del paciente a grandes rasgos que están relacionados con el quehacer farmacéutico incluyen la integración de módulos de validación de dosis máximas, interacciones medicamentosas, incompatibilidades físico-químicas, a los software de gestión de historia clínica de los hospitales. Asimismo, la inclusión de algunas recomendaciones posológicas indexadas por peso, grupo etario y características paraclínicas de los pacientes en estos mismos software para que los prescriptores pues, lo tengan en cuenta en el ejercicio de la formulación. Eso desde la perspectiva como tal farmacoterapéutica. Yendo un poco más a la perspectiva de abastecimiento, la existencia actual de kits y gabinetes de dispensación automatizados con mecanismos inteligentes de inventariado, empleando algoritmos de visión computacional, han garantizado en la actualidad en las UCIs de primer nivel la disponibilidad de medicamentos y dispositivos críticos como los que deben estar dentro de los carros de paro. También existen algunos sistemas de infusión automatizados con librerías de medicamentos instaladas. Estas librerías, por ejemplo, limitan las tasas de infusión a las máximas permitidas, varían la dosis en función de peso o superficie corporal y permiten la extracción de datos para garantizar la trazabilidad y facilitar, por ejemplo, las investigaciones de casos de farmacovigilancia cuando se sospeche una reacción adversa potencial y, por tanto, de alguna forma hacer los análisis de causalidad relevantes.
el uso también de mezclas parenterales o medicamentos dispensados empleando reenvase y reempaque bajo buenas prácticas de elaboración, en donde se imprimen etiquetas con códigos QR o códigos de tipo Data Matrix que permiten emplear lectores clásicos de códigos de barra para referenciar cruzadamente la prescripción a través de códigos en los folios de prescripción contra el rótulo del medicamento preparado a administrar y la manilla de identificación del paciente, pues han facilitado, digamos, la minimización de errores de medicación, específicamente en la identificación del producto farmacéutico a administrar y que realmente este sea destinado a un paciente específico. Y por último, otro ejemplo particular es el uso de data loggers que almacenan la nube de datos sobre variables medioambientales como la humedad y la temperatura, lo cual permite monitorear y notificar las excursiones de estas variables medioambientales en neveras que almacenan medicamentos multidosis y también en neveras portátiles, asegurando que siempre los medicamentos que se vayan a administrar en cuidado crítico tengan las características de calidad que desde su fabricación y concepción y diseño están pensadas para garantizar la seguridad en el paciente. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. Ya todos nuestros panelistas han hecho su intervención. Ahora vamos a hacerles las preguntas que han llegado al chat con respecto al tema. La primera que vamos a solicitar que el que guste responderla, no la responda y dice así: buenas tardes. ¿Cómo ven desde cada una de las disciplinas de las panelistas la transformación tecnológica en las UCIs colombianas y en qué punto de esa transformación estamos? El que guste responder. Bueno, pienso que nosotros a nivel nacional, si bien no estamos en el top mundial de tecnología, sí disponemos actualmente de muchos sistemas para el cuidado intensivo. Entonces yo creo que a nivel nacional, pues no estamos tan mal. También hay que recordar que nuestro país, lastimosamente, está muy dividido. Entonces tenemos regiones del país donde tenemos la más alta tecnología, como regiones en el país donde la tecnología es muy, pero muy baja. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros debemos tratar de hacer, como lo han dicho los distintos panelistas, es unificar, tratar de que hayan unos principios básicos de tecnología en todas las unidades de cuidados intensivos para tratar de equilibrar un poco ese desbalance que hay. Porque es real que hay en muchas unidades de cuidados intensivos donde la tecnología, pues lastimosamente, no ha evolucionado mucho y todavía estamos utilizando muchos equipos y muchos sistemas de información que ya no deberían usarse. Creo que para apoyar un poquito la intervención del doctor, interesante la pregunta respecto de que hace falta también mucha educación y muchos especialistas en las zonas apartadas. La Gran Colombia no nos permite tener acceso a tanta necesidad en tantas regiones. Entonces, dos aristas importantes, si tenemos los profesionales capacitados y que estos profesionales estén en estas zonas remotas o en estas áreas donde escaseaba un poco la tecnología, yo creo que es un granito con el que se empieza porque hay esa necesidad de implementar los procesos y la tecnología que ve o que vio en su pregrado, en su especialización en ciudades principales. Entonces, pienso que llegar a estas regiones con educación, con profesionales, con más capacidad de profesionales, llamémoslo así, vamos a tener mejores también, mejores implementaciones, mejor acceso a tecnología en todos los aspectos de aplicaciones en cuidado intensivo. Pienso que por ahí también puede ser interesante ver la transformación en nuestro país.
Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere responder o respondemos la pregunta que nos está haciendo Juliet Zabaleta? Yo digo, bueno, apoyando un poco también lo dicho por los compañeros panelistas, también hay una barrera muy grande y es las barreras administrativas que hay en las diferentes regiones. Para nadie es un secreto, pues que a veces la parte gerencial también ocupa una gran barrera para que de pronto esa tecnología nos llegue a las diferentes regiones de nuestro país. Si bien es cierto, pues también tenemos la deficiencia de que no contamos con todos los profesionales en ciertas áreas, digamos, de cuidado intensivo que se requiere, pero mucho más allá de eso, aunque haya profesional, hay la barrera también administrativa que no nos permite a veces ir un poco más allá o tener un poco más allá esa tecnología que nos va a ayudar en el día a día a recuperar nuestros pacientes y a rehabilitarlos en el caso de la fisioterapia y de la terapia respiratoria para poder llevar una mejor calidad de vida a ellos. Entonces se hace muy importante allí la medición de indicadores, que también en el día a día, pues llevando una medición o realizando un proceso de medición y poder decir, bueno, con esto tengo este panorama, pero si empiezo a medir y si yo tengo esta tecnología, voy a mejorar estos indicadores así, usted va a tener más productividad y por ende mayores ingresos a la institución y pues ahí podría ser una forma de cómo poder llevar esa tecnología a esos lugares donde nos hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sigamos con la siguiente pregunta que nos formula Juliet Zabaleta y nos dice: Buenas tardes, ¿qué estrategias se están implementando para no deshumanizar la atención de los pacientes y no dejar de lado la valoración clínica directa? Y pues pienso que se unifica con la siguiente pregunta que ella misma nos formula y es: ¿cómo se aborda la bioética en el uso de la tecnología de la inteligencia artificial desde nuestro proceso de atención en salud? Bueno, yo quisiera responder frente a las estrategias. Es una excelente pregunta porque lo primero que uno cree es que en la medida en que incorpora inteligencia artificial deshumaniza el cuidado y es una preocupación, por supuesto, con toda la razón. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la tecnología no reemplaza a la persona y que la tecnología debe ser soporte de apoyo a la decisión médica. Hoy nosotros tenemos una política robusta, tenemos varios estudios, tenemos experiencia de otros países, pero cuando un modelo falla o una herramienta de soporte a la decisión no es precisa, no está claro y hay un limbo bioético y jurídico de quién es la culpa. Si una herramienta falla o de un diagnóstico impreciso, de quién creó la herramienta, de quién la aplica, o simplemente de la persona que está desarrollando o respondiendo de acuerdo a lo que ya a la persona que ya aplicó la herramienta. Entonces, digamos que es muy importante tener en cuenta eso. Para eso, ¿qué puede hacer uno? Creo que lo primero, y es lo que estamos haciendo, y es que estamos obligados a conocer de inteligencia artificial, a evaluar críticamente la metodología de los estudios que se están llevando a cabo. Tener en cuenta que finalmente muchos de los modelos son entrenados con personas europeas, americanas, y a veces hay bastantes sesgos de etnia, de género. Entonces, uno, pues que tengamos el entrenamiento suficiente para revisar los estudios y determinar qué podemos aplicar y aplicarlo al contexto en el que nosotros estamos. Lo otro es que la tecnología puede ser una herramienta eficaz para humanizar la atención, como por ejemplo en los flujos de trabajo. Hoy muchos tenemos que llenar, o en muchas especialidades también, no solamente en cuidado intensivo, hay una gran carga administrativa de documentos, de check y demás. Y finalmente toda esa necesidad de llenar documentos o formatos
pues limita el tiempo que uno está frente al paciente, y cuando nosotros podemos optimizar de pronto algunos de esos datos o limitar el número de ventanas que puede tener, por ejemplo, una historia clínica, pues le está dando tiempo de calidad al paciente. ¿Qué otra cosa puede hacer? Y es que debería apalancarse, por ejemplo, en las herramientas que hay como chatbot para que los pacientes pudieran tener comunicación, por ejemplo, con su familia. Entonces, pudiéramos nosotros propender porque el paciente no esté definitivamente aislado o que el tiempo que está en la unidad de cuidado intensivo, pues pudiera de pronto tener un espacio de juego o tener un espacio de distracción a través de la tecnología. Entonces, sí me parece importante, pues para el paciente que está obviamente despierto y que puede interactuar, pues esa sería una forma de humanizar. Pero creo que sí es nuestra responsabilidad no solamente conocer, sino determinar hasta el punto en el que nosotros podemos sopesar, pues digamos, como las decisiones que tomamos con respecto, pues, a la tecnología que usamos. Muchas gracias por su intervención, doctora. Ahora seguimos con otra pregunta que nos hace el doctor Jesús David Angulo y es cómo beneficia la inteligencia artificial a los pacientes que están en coma. Bueno, ahí lo importante sería determinar exactamente hacia dónde va aplicada la inteligencia artificial. Recuerden que la inteligencia artificial tiene muchas maneras de aplicación. Los pacientes en coma, pues podrían determinar dependiente lo que queremos buscar en él. Si es de pronto la causa que lo llevó al coma, pues la inteligencia artificial, mediante su sistema de información, podría ayudar al médico a determinar cuáles fueron las posibles causas que pudieron llevar a este paciente en coma. Si es para monitoreo, pues ya lo hablaron, el biomédico que se está haciendo un gran avance en el sistema neurológico y la inteligencia artificial, tanto que hace poco el New England publicó un artículo en el cual aquellos pacientes que estaban en un estado vegetativo y no podían hablar, le están incorporando una serie de dispositivos que esta a su vez llega a un monitor. El monitor, por un sistema de inteligencia artificial, puede traducir en sonidos lo que supuestamente está pensando este paciente. Entonces, la inteligencia artificial tendría dentro de los cuidados intensivos y entre los pacientes neurológicos, creo que va a traer en realidad mucha ayuda. Como sabemos, todo esto está en investigación. Es muy difícil decirle ahora y determinar que la inteligencia artificial va a ser el gol estándar para ayudar a los pacientes en coma, no, pero sí seguramente nos va a ayudar mucho a saber qué está sucediendo en el cerebro en ese momento. Yo quisiera complementar la respuesta del doctor y es la inteligencia artificial debe usarse en todos los pacientes. Ya habían hablado ustedes de la medicina personalizada, la medicina de alto valor y cada vez más, digamos que tiene una cabida importante. De pronto, inicialmente lo que pudiéramos pensar es revisando con visión computer, tal vez las imágenes, como usted lo estaba mencionando, doctor, e incluso la doctora intensivista pediatra, que pudo esbozar muy bien cómo la mejora en el diagnóstico frente a las imágenes diagnósticas
pues digamos que ha sido un avance muy importante. También podemos predecir lo que le puede pasar a ese paciente, en tanto a complicaciones, nuevos eventos, cómo va a ser, por ejemplo, su destete de la ventilación mecánica, si hay que iniciar de una forma más temprana lo que estamos acostumbrados hoy día, el destete y pedir esas traqueostomías, incluso llevarlo hacia la hospitalización domiciliaria o unidades de cuidado crónico, cómo gestionar también el costo de estos pacientes, es decir, que nosotros pudiéramos también establecer cuál es el consumo cada vez mayor en las unidades de cuidado intensivo y en nuestro sistema de salud estamos llamados a trabajar sobre el grupo relacionado de diagnóstico y esto que esté ajustado tanto a la administración como al consumo de los recursos y sin duda alguna también podemos ver cómo incorporamos modelos de lenguaje extendido, no solamente para hacer interpretación de sentimientos, porque estos, digamos que estos modelos son mucho más avanzados y requieren, así como la tecnología estamos diciendo que está al orden del día, también estos modelos requieren un recurso importante en cuanto a dinero, con todo lo que tiene que ver con los promptings y transformers que no son na para nada, digamos que baratos, pero sí podemos ir estableciendo medidas de autocuidado con la familia y podemos incorporar la tecnología frente a lo que puede pasar con este paciente. Entonces, hay un sinnúmero, digamos que, de usos y aplicaciones que podemos darle de acuerdo a las necesidades individualizadas de cada paciente. Muchas gracias, jefe, por la intervención. Ahora tenemos a un participante que es el doctor Johan Obando, que tiene una pregunta. Adelante, doctor. Buenas tardes, ¿de pronto me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, yo soy terapeuta respiratorio, especialista en pedagogía y docencia de manera virtual. Digamos, haber hecho esta especialización, pues me amplió como un poco el perfil hacia la parte tecnológica y pues todo lo que se viene ahorita en la actualidad, que está a la vanguardia en cuanto al uso de tecnologías y las tecnologías apoyadas en la inteligencia artificial, uso de las TICs para compartir conocimiento, educar, etcétera. Mi pregunta es, digamos, cuando hablamos de tecnología, podemos entenderse también el avance en dispositivos médicos, pero yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos neonatal aquí en Colombia. Y he notado que algunos profesionales más antiguos son reacios como a hacer la implementación de nuevos avances tecnológicos, ya sea, diga, por decirlo, desde dispositivos médicos nuevos, adquirir monitoreos más avanzados y eso. En ocasiones son muy reacios a utilizar esas herramientas. Entonces, ¿cuál sería como el mensaje que tienen, digamos, esas agremiaciones grandes como para ese tipo de personas que son más reacias a actualizarse? Y aparte, digamos, de este tipo de estrategias de realizar charlas donde se concientice a las personas acerca del uso de esas nuevas tecnologías, ¿qué otras estrategias se podrían implementar como para lograr de que ellos tengan como mejor conocimiento de esas estrategias y que puedan implementarlas en su quehacer día a día? Yo voy a tomar la vocería en este momento desde la industria. Muchas gracias por la pregunta, doctor. Excelente. Si bien su experiencia está en cuidado crítico neonatal, se representa esa necesidad en todas las áreas de clínicas o del hospital. Yo, desde la parte de la industria, de la parte comercial, en la que tengo que hacer la presentación de las mejoras de los dispositivos que comercializamos, de las ventajas, de los pro, de los contra, encontrarnos con esa barrera ha sido bien compleja, porque definitivamente no podemos cambiar la mentalidad de la persona que si todavía sigue usando
no sé, Motorola y todavía no usa iPhone o ese tipo, o solo usa el iPhone para contestar y llamar, creo que es de las cosas complejas que tiene el uso de la tecnología y el acceso a la tecnología. Este tipo de eventos y este tipo de foros son los que, por eso nace esta iniciativa, y es de llevar o de poder darle mayor alcance al lenguaje de la tecnología, a la adherencia de la tecnología, al personal clínico y al personal hospitalario, en cuidado intensivo, en todas las UCIs, en quirófanos, en urgencias, donde los desarrollos de tecnología repuntan en todas las áreas de la salud. Y es un reto, créanme que es el reto más grande que tenemos, además de crear lenguajes que sean más adecuados, lenguajes menos técnicos, menos tecnicismos, para que haya más adherencia a la tecnología. Y yo pienso que es de lo positivo y lo que me animó a aceptar esa invitación de lo que realmente es necesario en la industria en ese momento, es poder saber mejorar la comunicación con mi interlocutor, darle las herramientas para que no tema al uso de la tecnología, que se acompañe la tecnología como una herramienta. Alguien comentaba que no vamos a reemplazar el uso de la clínica y del día a día del personal de salud, sino que vamos a ser una herramienta de ayuda. Esa sería como mi opinión en ese caso. Bueno, muchas gracias. Ya abrimos espacio a la última pregunta que la va a hacer la doctora Amanda Quintairos. Sigue, doctora. Hola, buenas noches a todos. La verdad es un comentario sobre dos comentarios que están en el chat. Y porque, pues, como ustedes saben, nosotros manejamos desde la AMSI un registro nacional que tiene una herramienta. Y esta herramienta fácilmente tiene cinco o seis tipos de integración con sistemas de historia clínica para la recolección de datos de pacientes críticos. Y a pesar de que es una herramienta que es fácilmente interoperable y de que creemos que nuestros sistemas de historia clínica sí se pueden interoperabilizar, la gran verdad es que en la realidad del país nosotros todavía estamos caminando en eso. Para que se pueda interoperabilizar, no se trata solo de que la herramienta se pueda tenga proceso de integración. Significa también desarrollar y migrar para sistemas de historia clínica que permitan eso. Entonces, muchas de las veces los escuchamos de los gestores de los hospitales, no es que no podemos recolectar los datos manualmente, tenemos que integrar con la herramienta, pero todavía estamos registrando los signos vitales de los pacientes en hojas de papel. Entonces, con hojas de papel no podemos integrar, ¿sí? Entonces, toca tener como los pies sobre la tierra, pues para entender lo que tenemos de posibilidades, que toca caminar simultáneamente con la recolección manual y lo que se puede integrar. Bueno, muchas gracias por el simposio, estuvo excelente las conferencias. Gracias, Valentino. Gracias, estoy complementando un poco eso lo que usted dice. Fíjese que eso es lo que sucede cuando un paciente pasa de una clínica a otro y utiliza dos sistemas de historia clínica diferentes. Se pierde totalmente esa correlación entre el paciente. Y la idea es que la historia clínica cumpla un principio universal que debe ser precisamente, eso, valga la redundancia, universal. Que nosotros desde cualquier institución podamos tener acceso a esa historia clínica y descargar esos datos, y ahí es donde creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho y también el Big Data. Entonces, es importante reconocer esos puntos. Lo mismo que cuando damos los diagnósticos, si queremos saber nuestra epidemiología es difícil porque cuando muchos de los diagnósticos de cuidados intensivos no están en el CIE-10. Entonces, nos toca a veces colocar un diagnóstico y colocar abajo realmente qué es lo que queremos expresar con ese paciente, su verdadera sintomatología diagnóstico. Entonces, creo que partiendo de ahí también nosotros debemos ayudar como a cambiar este tipo de sistemas que ya están quedando obsoletos en nuestras instituciones.
Sí, es cierto, todo lo que dicen. Bueno, a todos los participantes, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a todos los doctores y pues a todo este grupo interdisciplinario. Y pues como dije al inicio, pues este foro se hizo para que le perdamos el miedo a la tecnología, ya que ha sido el pilar fundamental para que podamos tener un buen tratamiento y poder hasta clasificar a los pacientes en ciertos fenotipos dependiendo de la enfermedad. Y también que nos va a ayudar a manejar el Big Data y pues para hacer estudios en nuestra población que pues los pacientes en cuidado intensivo son difíciles de manejar y pues es muy difícil tener y estudios que impacten en la mortalidad y en la supervivencia, ¿no? Y que tengan pues desenlaces fuertes, ¿no? Como nos decía ahorita la doctora Quintairo, es que nos están registrando los datos como deberían y que la tecnología nos puede ayudar muchísimo para esto. Entonces, partiendo de todo lo anterior que han dicho todos, pues este foro también se hizo para fomentarles, pues para a dar un abrebocas de lo que queremos hacer en el grupo AMSI de tecnología para que se den cuenta que es un grupo multidisciplinario, que la tecnología no es algo que solamente le importe pues a los bioingenieros, que podemos trabajar en grupo y que todo esto nos va a ayudar a que el paciente tenga muchísimas mejores desenlaces en tanto en el tratamiento, en el pronóstico. Y pues que al final el desarrollo de las IAs nos va a ayudar pues a caracterizar mejor a los pacientes, ¿no? Y darles un mejor tratamiento. Y pues partiendo también de la pregunta que nos hicieron en cuanto a la parte bioética, aunque la tecnología nunca nos va a reemplazar la bioética, sí nos va a ayudar a acompañarnos en cuanto a en los momentos en que tenemos dilemas éticos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Ojalá les haya gustado este foro. Ojalá les guste participar en AMSI Tech, que es algo que pues se está desarrollando y que nos gustaría que todos aportaran a todos los asistentes. Entonces, muchísimas gracias. Nuevamente, uniéndome a las palabras de mi colega Valentina, darle las gracias a todos nuestro equipo de ANSITECH y invitar a todas las personas que están en esta conferencia y que animen a sus compañeros, que se animen a incursionar en este ámbito que nos deja muchas expectativas y que, si bien es cierto, nos da temor, como decía Valentina, también es un área muy bonita para que todos incursionemos y todos nos metamos en ella. Y ya para finalizar, pues nuestro seminario, nuestro evento, quisiera dejarles una frase para que todo quede como en un cierre, y es: la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es lo que hacemos con ella. Entonces, para que tengamos presente que la tecnología es supremamente importante, pero lo que nosotros logremos hacer con ella por el bien y el pro de nuestros pacientes es lo que realmente nos importa y para lo que estamos hoy aquí reunidos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Bye bye. Gracias por la Gracias a todos. invitación. Gracias. Gracias Chao. por la invitación. Gracias. Gracias a todos.